Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Amadeus! 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 Estrenos, es un reto. Amadeus yo la vi hace como 3 años, la vi fuera de México. Es una obra que la dirección se me hizo muy novedosa, un tema apasionante, una película que a mí me encantó. Y ya desde cuando tiene el gusanito de hacer la producción, de llevar la escena. Un individuo lleno de conflictos, lleno de escándalos, lleno de misterio. Jamás supimos quién o que lo asesinó. Era un personaje mágico, un personaje pintoresco, lleno de innovaciones para su época. Nos hablaba de cosas muy modernas para ese tiempo, lo cual salía de los estándares de su época. La obra es de Peter Schaffer. Es un autor. Escribe muy bien, son textos inteligentes, con un lenguaje muy rico. La obra es una obra que maneja la pasión y lo pasional. La pasión de un músico como Mozart. Tenemos que investigar desde cómo se comportaba la gente en aquel entonces, cómo eran los ademanes, cómo era el vestuario. Y entonces pues fue una investigación que todos tuvimos que hacer, y a pesar de que tuvimos muy poco tiempo para montarlo, yo siento que lo disfrutamos todos mucho. We'll be right back.
Bueno, como producción se me hace un concepto muy interesante. Yo creo que se logró conjuntar todo. Tenemos una excelente iluminación. El vestuario pues, se me hace también maravilloso. Yo creo que sí nos ayuda a transportarnos. El texto pues, es impecable. La historia es muy interesante. A pesar de no ser hechos biográficos, no estamos hablando de la biografía real. Yo creo que es una historia que logra atrapar al público, que tiene intriga, tiene drama, romance incluso. Entonces, pues se me hace una obra muy completa. El proceso es un poquito complicado. La época es difícil, es barroco, está llena de detalles, de accesorios, de adornos el vestuario y resulta un poquito laborioso. Pero bueno, es parte de esto, ¿verdad? Es parte del vestuario teatral. Y estamos muy contentos porque cada vez el TEC está superando sus puestos en escena, así como sus producciones. Muy padre porque pues, es la primera obra en la que salgo. Ya había salido en otro montaje, pero no fue así como raro. Pues esta es la primera obra, así que tengo papel y armamento. Y bueno, pues, está muy padre. Bueno, es muy padre, sobre todo por el nuevo equipo que hay de trabajo. Nos llevamos muy bien y nos integramos muy padre todos. Bueno, de hecho participar fue como que tu último momento, porque no tenía planeado estar, pero no sé, me llamó. Empezaron los ensayos, me gustó. Me dio mucha atención y de lo que pude participar, que es algo de ballet, pero es algo en la obra, de verdad que es algo padre. Bueno, a mí me pareció muy emocionante porque es mi primera obra como actor. Nunca había yo estado en un escenario actuando en una obra de este tipo, ya un poco más profesional. Y estoy muy emocionado porque ver todo el montaje, todos los vestuarios que te peinan, que te maquillan, me hace padrísimo. Pues ha sido muy difícil porque fue en un tiempo muy corto la realización. También va a ser muy bueno realmente porque todos le están poniendo muchas ganas. Como pueden ver, el atuendo es muy acorde a la época. Otra de las cosas que se puede ver, se va a ver en este montaje, es la intensidad con la que se toman los personajes. Les mando un saludo a todos, ha sido un placer trabajar con todos, ha sido un gran esfuerzo y la verdad está brindando frutos, así que muchas gracias y nos vemos un poco. Trabajar con ustedes y nos vemos en la reposición. Que los quiero mucho a todos y que, bueno, fue un gran esfuerzo que hicimos, repito, por el poco tiempo que tuvimos, pero que a pesar de eso yo siento que aprendimos muchas cosas, que nos integramos bien. Sigan trabajando, de mí se van a acordar, escuchen muy bien, de mí se van a acordar en 5 o 10 años que esto es lo que más van a extrañar por su paso en el tecnológico de música. Créanme.